Buenas a todos, gente. Muy buenas, gente, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Como habéis podido comprobar, hemos hecho un pequeño fallo técnico. Hemos empezado a retransmitir. Nadie se ha dado cuenta. Hemos empezado a retransmitir sin voz. ¿Por qué lo dices, perra? Nadie se ha dado cuenta. Hay que admitir los errores, sobre todo los tuyos, los míos no. Ay, madre mía, bendita de mi vida. A ver. Vamos a pasar de coche. Sí. Botón. Va. Vale, vamos a poner. ¿Has conseguido contactar con Lutz, Ferran? No, no. ¿Se ha metido en el canal de televisión? No, vamos a ver a Marcos Herben. Me parece que es el piloto que está en el. Intenta contactar con él, por favor. Tienes que insistir un poco, insiste. ¿Le digo que baje el canal? Habría que parar la tele, vamos. Pues contacta tú con él, sube a... Está en el German ahora mismo, y es que está Michael en el otro slab, si a Michael no... No, pero le das un toque a Lutz. No, espérate. World Factor Possession. Bueno, seguimos viendo aquí, creo que es Marcus Herve, finalmente te he dicho, ¿no? No te he escuchado, lo siento. Ah, muy bien, qué bonito. No sé quién corre ahora mismo. Aparte de Herve, corre Manuel Heinzel. Bueno, ¿cómo tenemos a nuestro equipo ahora mismo? Nuestro equipo está vigésimo primero. Está Víctor en el coche, son 3.26. Nos han contra el tráfico, no va rápido tampoco. No vamos ni Víctor ni yo rápidos. Pero bueno, se me ha petado el live teaming. Acaba de volver, mira qué bien. Y a mí también se me acaba de pues parar. Pues está Marcus Herve, vigésimo segundo en el Notox 2. Está ahora mismo haciendo tiempo de vuelta porque va con las luces encendidas. Tiene mucho tráfico, se ve Víctor por ahí delante. También al Porsche de Simrace PL. Vamos a poner la onboard de este coche a ver cuál es su punto. Si tú consigues descifrarla. Esto es lo que ven exactamente los pilotos. ¿Has visto la cámara? 313, 14, 15, 16, 17, 18, 318. La velocidad de los FP2 en este circuito Laza. Está ahora mismo Juan Luis Rodríguez en el 83, Rodríguez tiene un Aston Martin en el SRF2. No, espera, es que no me marca el equipo de este que me gusta. Y el otro, pues. Marca. ¿Cómo puedo hacer para que me marque por tiempo? No lo sé, no lo he abierto todavía el otro live streaming, he abierto primero el. Vale, qué bien. 62 point. ¿Cómo es esto? Barra track, barra scoring o results o como sea. Estamos algo perdidos este año, parece mentira. Tampoco habíamos retransmitido la quali año pasado. De hecho, este año la novedad es que tenemos el canal para nosotros solos y la gente que quiera venir aquí a comentar, a decir cualquier chorrada. Sí, yo ya he estado pidiendo gente, todos lo sabréis. Serán 24 horas muy largas. Y bueno, ¿qué comentar? Porque no veo nada ahora mismo. Hay poco ahora mismo. ¿Qué comentar? Hay que darle a Show Air Factor Position en el Life Scoring. ¿Life Scoring cuál? En el bueno. Show Air Factor. Correcto. No, correcto no, Iván. No, así se va moviendo también, pero bueno, tienes más mejor forma de verlo. No, pero me siguen mostrando. No hay más forma, eso es la única forma en la que se puede ver bien la R-Factor Position. Pero por lo menos así te puedes hacer una idea. Dando cosas yo aquí. Puedes buscar por posición. Por clase, mostrar por clase. ¿Por posición o por zona de circuito puedes poner? ¿En display mode? Yo lo tengo por posición. ¿Track position? ¿O no, la otra? Posición a secas. Sí, porque si no son lío. Y no es tan fácil, pero aquí vemos, seguimos viendo al Notox Racing.
del MP2. Sí, que se está peleando el liderato. Si estuvieran en carrera, por vueltas estaría peleando el liderato. Bueno, ahora me ha cambiado. Es rarito esto, Iván. Bueno, pues cambiamos de coche. Aquí vemos Alter Cup. Correcto. Ha puesto las luces ahora mismo. Va a hacer vuelta. Sí. ¿Quién está en el coche ahora mismo? Pues creo que es Víctor. Sí, sigue siendo Víctor. Ahora quiere haciendo el cambio de piloto, ¿eh? Vamos ahí. Un Aston Martin. Diría que es el de Stream Factor. Me ha parecido, puede ser. Sí, Juan me da el live teaming conocido por nosotros dos. Gracias, Juan. De todas maneras, ese lo conocemos, pero no nos pone el equipo. Correcto. Pero bueno, vemos ahí también el Corvette de Racing for Holland, como el del año pasado. Chulísimo, a mí me encanta esa declaración también. Encima es tipo la que llaman los Cadillac del MP1 en el año 2000-2001. Saludo a los 50 espectadores que están viéndonos. Hombre, ya es bastante gente, ¿eh? No está mal. Un saludo. Bueno, aquí vemos el coche pintado por Ferran. Ferran. No, la publicidad de Tercap. También tiene publicidad de Fórmula Errónea, como se llama el equipo, ¿sabes? En el morro. Pero el morro, el como morro. Las luces son discretas. El morro se ve poco. Buah, es que... ¡Ah, oh. Trompo! Trompo en la chicane. Segunda. Sí, en la segunda PlayStation. Me comentó Víctor que se sentía incómodo con el... Con el reparto de frenadas, las chicanes rápidas estas y el cambio 55. Es un peligro esas curvas. Le falta tracción al coche porque tienes que atacar al piano muy rápido y a veces se pierde el culo. Lutz parece que se está pasando por todos los canales de retransmisión. ¿Sí? Sí, porque ya está en el polaco. Ah, bien. ¿Por qué tenemos el Team Speed de Sim Race TV conmigo? O sea... Da igual, no hay acoples. No hay acoples. Ya, eso sí. Y bueno, veremos... Seguimos viendo la quali. Estamos a punto de llegar a la primera hora. Y... He puesto el Team Speed aquí en medio. No se ve en la retransmisión. Da igual. Tú tranquilo. Y yo he perdido el live teaming otra vez. Bueno, aquí tenemos... Al Porsche, si no me equivoco, es el de MSRF2. Sí. Muy bonito el Porsche este. Sí, el dorado le da un toque especial. Esa sí, cámara pero... es malísima, se pone el box, ya lo noté el otro día en la Terrace. Ah, vale, esta. Dale otra vez. Hay varias posiciones, pone las luces, empieza vuelta. Se va a encontrar tráfico ya la primera curva. Creo que el que delante es la cura de Alpha Racers. Correcto. Sí, puede ser, no me he fijado si sí, le deja pasar muy bien. Sí, es el único que lleva el morro azul y blanco, además. Es el único azul, yo creo, de los del MP2. Sí, azul completo, sí. Luego está el SimSim Pro, que tiene partes azules, partes amarillas, partes negras. Pero a diferencia que viene atrasado de tres rus, ¿eh? A diferencia de los del MP1, que hay como 5 equipos azules. El rebufo aquí le va a venir bien al Alpha Racers, pero no va a poder adelantar igualmente. No, además tampoco creo que lo intente, va en vuelta. Dios, cómo se está pegando, MSRF2 Motorsport. Motorsports, RF Motorsports. Y bueno, un pequeño repaso otra vez en los de los líderes. En P1 sigue Heinhell con su 14-4. Notox Racing. Atención, trompo en la salida del segundo vértice de la. Sí, estamos viendo errores en las curvas PlayStation. Cambiamos de coche. Es el Wedgwood. Sí, correcto. Uy, ahí doblando al Porsche. Es el Porsche de RSA Project 24. Sí, que no sé quién estará ahora mismo en el coche subido. Bueno, ya lo descubriremos algún día. Y bueno, eso, lo repaso. Está Heinhell 14-4, Bogus 15-7 y Borja Milán 16-0. A una décima Morales, está juntito en la lucha por la tercera plaza del MP1. Borja Milán. En el MP2 está David Pulske con 3-23-8, un tiempazo para un LMP2. La verdad es que sí, es muy buen tiempo. Los LMP1s
El más lento está en 18.9, ya es un progreso bastante grande desde las quali races. Sí. Uy, ahí ha habido toque. No me he fijado bien, estaba mirando los tiempos. Ha habido toque ahí, le da luces. Sí, sí. Es el Alfa Racer, ¿no? Correcto. Equipo español, desde aquí un saludo a Lluís Dalmau, Miguel Gallego, César Muñoz y Juan Pérez. Y bueno, he vuelto a perder live streaming. La verdad es que trolea, Llevamos 57 minutos de quali. Sí, yo iré a coger el coche en breve. Pues bueno, eso está. Está en Puske Vogel 324-4. De hecho, dejo a Ferran aquí si quiere. Sí, me quedaré aquí solo un rato a ver si sube alguien a comentar. No problema, yo acepto cualquiera. Y bueno, me voy a dar un par de vueltas al circuito. Y en GTE. Hasta luego, amigos. Iván, mucha suerte. En GTE está líder Andreas Schmitz con un 3.49.3. A 5 décimas Stefan Kanitz con un 3.49.8. Y tercero Fabio Cangioli. No sé, no lo pronuncio bien nunca. Le iré pillando el truco a medida que pasen las horas. Con un 3.49.9 está muy justo con Sergei Pakodnia. 3.49.9.8. Seguimos viendo aquí al Witchwood. ¡Ey! Buenas a todos, gente, de nuevo. Hola. ¿Entrará Carlos al coche? Lutz me ha pokeado que empiezan a las 9. ¿Que empieza a las 9 el qué? Esto, la retransmisión, no sé. La oficial. No entiendo. Yo tampoco. ¿Pero le has dicho lo del plugin? No me he dicho nada hasta ahora. Bueno, pues coméntale. Es que me ha pokeado, no me he abierto el chat. Lo tengo el chat abierto, ¿eh? Ahora, todo el mundo te pokea. Me ausento, no son... Sí, mira. Y luego estoy en pista, me pokean y pierdo volante. ¿Dónde vas? Me ausento unos segundos. Hasta ahora. Ha habido toque ahí al entrar en boxes. Cambiamos de coche, tenemos aquí al Alfa Racers del MP2, un saludo también a los pilotos del Alfa Racers del MP2, a Daniel Fonte, Carlos Sola y Rafael Venteo. Ahora mismo están rodando en quinta posición de su categoría, tienen marcado un 3.26.3 a unos 2,5 segundos del líder de categoría. Después, ¿qué? Y bueno, vale, Rafa, encantado. Puedes subir si quieres y charlar un rato, si os veis con ganas de hablar. Y bueno, continuamos, seguimos viendo aquí al Alfa Racers Team. Le sigue detrás el Pulse RFDT Motorsports GT. Imagino que lo habrán doblado ahora, pero no estaba demasiado atento a la retransmisión. Está leyendo. Y bueno, con las luces puestas, en tiempo. A ver qué tiempo marcan al pasar por meta. Está viendo rodar, entrando casi a las curvas Porsche. Aquí está. Curva larga, derechas, a la que suceden dos a izquierdas muy rápidas, para llegar a otra en la que ya hay que frenar. De derechas y Mansion Blanche, que se hace a fondo, al menos con mi coche, y para preceder las car curves y llegamos a las fourth chicanes, dos chicanes rápidas, más la primera que la segunda hay que tocar un poco más el freno
Y ahí vamos entrando por meta el Team Alpha Racers. Vamos a ver qué tiempo marca Dani Fonte. Ahí vamos, Daniel Fonte. No ha mejorado. Un 27.9 exactamente. Es 1.6 más lento que en su vuelta más rápida. Habíamos de coche. Aquí tenemos a el... Bueno, no sé deciros qué coche es este ahora mismo. Ah, sí, el German Racers de LMP2. Venimos con esta categoría de coches más pequeños. Se le ve rodar en la segunda parte de la recta de Honda Diers. Y bueno, parece que están yendo bien. Y bueno, mañana el schedule de momento que tenemos preparado para mañana es un poco borroso. Aún así, os comento. Muy bien, Rafa. Ahora sí, os lo comentaré ahora un poco por encima con cómo lo tenemos de momento planteado. Y bueno, continuamos eso, como decía, el broadcasting para mañana lo tenemos planteado de la siguiente manera. En la salida de momento no tenemos a nadie, pero creo, según he interpretado por los mensajes que he recibido, que habrá dos comentaristas de la comunidad de 900 grados. Un saludo para todos ellos, que seguro que hay gente escuchando. Y luego a las 6:30 conectaremos Ferran y yo, que estaremos comentando más o menos 4 horas con varias entrevistas a equipos españoles. Ya vemos, Alpha Racers puede ser uno de los equipos a comentar. Los MSRF2 Motorsports pueden ser otros. Muy buenas. De los equipos a comentar, buenas. Y también, como no, Sim Race Free y Der Cup, Dream Factor. Hay muchos equipos a los que haremos entrevistas mañana durante ese periodo de tiempo de 6:30 a 10:30. Por lo que, si estáis interesados, simplemente me mandáis un chat o me pokeáis. Hala, ¿ya has decidido todo el tiempo que hacemos entrevistas? Estaba ya marcado anteriormente. Claro, claro. De las 10:30 a las 2:30 de la mañana, ¿no hay nadie con comentario? Bueno, ya veremos eso. Aún. Porque a esas horas, si no me equivoco, estaremos conduciendo Ferran y yo. Yo creo que sí. A mí me toca hasta las 2:30. Y a las 2:30 yo conectaré. Buenas. Buenas, Diego. Buenas, Diego. Avisarte que estás con el micrófono muteado. Sí, sí. Por si no te habías dado cuenta. Ahora. Buenas, Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal estáis? Primero, daros enhorabuena, lo estáis haciendo muy bien, señores. Gracias. Muchas gracias. Nada, pues soy Diego Jiménez, del equipo Refactor News, Pro Team, 900grados.es. Quería dar un saludo especial a Rafa Mora, que no ha querido entrar, y a José Berzosa, que es por ahí. Tenemos ahí a Marcelo Gutiérrez, con un tiempo de 3:49.928. Y a ver, cuarto de momento, a ver cómo va el asunto. Os he visto rodar fuertes en Aster Racers, a ver si mañana tenéis suerte. Sí, no hubo mucha suerte en calificación, en las carreras de calificación. Nos quedamos ahí... Nadie debió tener suerte en esas carreras. Sí, la verdad es que debieron ser una debacle. Y bueno, las Aster Races han ido algo mejor, hemos probado todo, parece que las cosas van bien. Está todo preparado ya para mañana y, oye, a ver si hay suerte. A ver, esperamos que sí. ¿Es vuestro primer año o hay gente que ya ha corrido anteriormente? El nuestro es el primero.
nuestro ¿De todos? Primero. Yo creo que sí. No te puedo... Sí, yo creo que sí. El mío seguro. Y de... Sí, prácticamente los otros cuatro pilotos que conforman el equipo también. Bien, es un evento precioso. La verdad es que sí, Sí. Tema de correr durante 4 horas, esperemos que no pase ningún problema con el servidor, etcétera, etcétera. Pues va a ser una prueba importante, importante. Las primeras horas son las más, no sé, las más, las que se toman con más nerviosismo. Sí, también sea más fuerte, Luego te vas calmando, va llegando la noche, como dobla. ¿Qué coche tenemos en pista? El German Racers en MP2. Sí, estaba, ¿no? El German Racers. Ahora vemos. Vale. Ahora vemos el Vortex. Bueno, vemos 3 coches. Uno es el Alpha Racers. Sí, otro es el Vortex. Por detrás venía el Stream Factor con su Aston Martin. Mucho Aston Martin en GTE, Antes con Tyson 11 de los 17, 18 el MP. Ah, GTE. Sí, ¿tú has notado diferencia, Diego? La verdad es que solo he conducido el Aston y no he llegado a conducir los demás, no puedo opinar. Yo me he incorporado tarde a lo que es la competición, ya con el equipo totalmente formado, tras una sustitución, y bueno, después de un par de tres races, para ser exactos, la verdad es que el coche se deja conducir y... Cuando empiezas a perder neumáticos, empieza a ser peleón de Pero de bueno, la parte eso trasera. Es en todos. Está bien. No puedo decir sobre los demás, no los he conducido, la verdad. Ese y todos, peleones son todos. En cuanto te vas quedando en las lonas, ya yo lo sé por nuestro Audi también. Sí, la verdad. El Audi es de los coches más nobles del MP1. Y aún así pega cada trellazo. Se nota que son coches potentes y sobre todo muy ligeros. Bueno, me han comentado que se ha subido a nuestro coche, Carlos. Mucha suerte. Cambiamos de vehículo. Ahí veíamos nuestro coche. Sí, estamos en la cámara de All Star Racing Team. Sí. ¿Y cómo os planteáis la carrera mañana? ¿Cuántas horas vais a hacer de seguido cada piloto? Pues aproximadamente unas dos y media. Depende. Estamos todos con un planteamiento bastante parejo, entonces. Sí. 4 horas quizá ya son mucho, para aguantarlas de seguido. El año pasado Ferran y yo nos tuvimos que hacer algún stint de 3 y media o así. Sí. Y no me acuerdo del nombre y mira, me va a matar, Me va a matar porque hemos corrido algún tiempo juntos. Pero me ha salido el nombre, Iván. ¿En Laguna Seca? No, en Le Mans. ¿Quién fue que se hizo toda la madrugada? No me sabía. Ah, Sergi Rocosa, que te lo refacto en el Protein. Correcto. El año pasado. Para darle un trofeo especial, ¿eh? Sí, se hizo desde las 5, creo, hasta la 1 de la tarde. Trofeo de la nocturnidad. La verdad que... Y encima él estaba rodando constante, siempre a los mismos tiempos, a lo martillo pilón como Vettel. Entra en boxes. Es lo que vale, lo que entra. Sí, ha entrado en boxes, Carlos. Ya, hoy pues el Aston... Creo que era un Aston, ¿verdad? Que se ha ido posible, es posible. Es que tampoco tenemos el control. Mira, está Lutz chafardeando. Pues caballeros, me voy a tener que retirar. Voy a volver al box a ver qué dicen los compañeros. Habrá un cambio de piloto próximo seguramente. Y nada, felicitaros de nuevo. Espero, no sé si alguno de los nuestros quizá comente a primeras horas de la mañana del domingo. Sí, creo que... Creo que Adolf... Bueno, de 900 grados, de vosotros no sé, pero de 900 grados sé que hay gente. Sí, pues lo confirmaremos durante, pues eso, durante las entonces, próximas entonces horas. Probablemente igual alguien de vuestro equipo también se anime a subir. Efectivamente. Pues nada, muchas gracias de nuevo, nos vemos pronto y suerte. Venga, un saludo. Venga, igualmente. Hasta luego. Hasta luego. Pues nada, aquí la primera entrevista del año. La primera entrevista del año. Te ha ofrecido aquí, Diego. Y vemos que en el MP1 los tiempos no van bajando.
No, parece ser que se ha mantenido ahí. Me parece mucha diferencia aún que hay entre el primero y el segundo. Entre el Feeder Sport Poland y el Notox Racing. Porque es 1.7, ¿no? Sí, sí, pero es que Ronnie Angel ha salido a fondo y es que la primera vuelta ya ha hecho 15.000. En paso, estaba la pista abarrotada de tráfico. Yo he tenido que parar para hacerme sitio. Ah, y hace mucho tiempo tú también, Ferran. Sí, bueno, hice una vuelta a Troll, me metí en boxes, le pasé el coche a Víctor y venga, a hacer otra, a comentar, básicamente. Bien. Luego me meteré, seguramente, a hacer un tiempo bueno. Y si no, pues ese tiempo ya me vale. Hay que intentar rodar entre los 8 o 7 primeros. Sí, pero eso creo que significa tener que hacer un 16, ¿no? Sí, está ahora mismo el séptimo Emiliano Verón, de Airstream Factor, con un 3.17.181. Sí, y octavo está Jaskulski a 7 milésimas. Impresionante la... Increíble en un circuito tan largo. Vemos que el Team GCT ha sufrido un accidente con su Aston Martin porque no lleva la defensa delantera y tampoco creo que lleve no lleva el alerón trasero, ¿verdad? No... Uy, no. Uy, no se han entendido ahí. No, es una zona muy difícil para doblar esa. Sí, pero bueno, si va roto te dejas pasar, ¿sabes? Bueno, aquí tenemos otro coche, creo que es el Independent Sim Racer. Si no me equivoco, sí que lo es. Con David Putzke, que es el líder de la categoría, si no ha cambiado la cosa. Ahora te digo, es David Putzke el líder, sí. 323.8. Va trazando muy fino, muy fino. Ahí ha salido muy fuerte. Es muy bonita las trazadas de los líderes. Impresionante cómo van. Y... sin duda los LMP2 pueden dar más de un susto con el LMP1 porque si bien no llegan a los 340, no llegan a más de 325, 330, tienen un paso por curva espectacular y doblarlos en las zonas de curvas realmente es un sufrimiento. Hay que doblarlos en aceleración, hay que humillarlos. Sí. Lo siento por los equipos españoles del LMP2, pero hay que humillarlos en aceleración. Sí, no es muy difícil adelantarlos en frenar, también te aguanten llegar. Bueno, veremos al primer LMP1 por la cola, sin contar nuestro equipo. Ahí está. Y este es Tim Brockmeyer, del Vortex Motorsports. Muy bonito. Uno de los Aston Martin, hay 6 Aston Martin, 5 Audis y 3 Peugeot. La verdad es que Peugeot no ha triunfado mucho. Y es un coche que se conduce muy bien, el Peugeot, Sí, es un coche algo más crítico. Tiene un pelín de sobreviraje. De hecho, vemos a los líderes con Peugeot. Sí. Tanto al Team OGC como al Notox Racing y el Feeder Sport Poland. Bueno, un coche es más dedicado a esto: hacer un tiempazo y luego intentar mantener a los demás. Aunque los tres equipos son muy potentes, el Feeder Sport Poland, el OGC, le pongo la T, el año pasado diría que tenía una T, no sé por qué. Porque el equipo de GTs es OGC-GT. Ah, vale, entendido. Y el Notox Racing también es otro equipazo, diría que ganaron el año pasado al final. Sí, hicieron una carrera muy buena. Y tenemos también un... un Lola, que quiso ser Peugeot. Sí. No, la verdad es que se parece mucho a la decoración. No es clavada, pero es un azulito así oscuro, con negro y tal. Y aquí lo tenemos. Sí, y recuerda un poquito al Peugeot oficial. Tenemos porque... Lola, que quiso ser Peugeot, el del KRS SSR. Sí. Motorsports. Ha habido un choque ahí, ¿eh? ¿Dónde? Sí, hemos visto un... en Indianapolis, es una curva muy propensa a errores. Sí, la verdad, yo he entrado pisando piano y haciendo cruzadas típicas de las que se ve con marcas de MotoGP o las típicas de Moto2, que entras con el culo queriéndote adelantar. Por cierto, no creo que nos esté viendo, pero enhorabuena, Alex. ¿Alex? Se dice Alex. Alex, por Alex. Dios. enhorabuena, Alex. Qué trazada impresionante, cómo traza. No sé quién lleva el coche, el KRS SSR Motorsport. Ahora te lo digo. No me he equivocado en ninguna letra, ¿eh? La verdad es que hay tres S seguidas. Ingo Smith o Diermar o Heiko, creo.
Keiko Conste, no sé qué lleva. Ahora te lo digo, Ingo Smith. Vale. Y está rodando en duodécima posición con un 3.18.6, que no es un mal tiempo para nada, ¿eh? Ay. No está a la altura de Ronnie Hennel y de Matheus Bogus. Bueno, es que ahora mismo ningún equipo está a la altura de Notex porque está todo el mundo en más de un segundo, ¿eh? La verdad es que se empiezan a apretar las cosas por detrás. Bueno, ya iban antes en 16.0 los dos equipos. No sale nunca el nombre, ¿eh? No, este año necesitaría un tiempo más. El feeder y el OGCP1. Creo que sí, creo. No, Borja Milán no es el OGCP1. No, Borja... Fran Morales. ¿En tampoco, está? Fran Morales es de MSRF2 Motorsport, del MP1. Correcto. También un saludo para ellos. Tanto para José Antonio, como para Fran, como para Marco Antonio y para David. Estoy buscando a Borja Milán. En el Spotlight. Pero lo he imprimido a una letra muy pequeña, creo, ¿eh? Sí, yo pensé imprimirlo a la 3, pero no tenía la impresora de A3 y no iba a bajar a imprimir en A3. Qué guapo eres. Borja Millán es de JDT del MP1. Correcto. Del coche blanco. Sí, un coche blanco. Con unas franjas amarillas. ¿Este es Team Factor o es el Wood? Este diría que es el Wood porque hay mitad negro, mitad rojo. Sí, bueno, es el Wood, correcto. Sí, sí. Hay que preguntarlo porque son clavados. Sí, además, como ya comentábamos el año pasado y alguna vez en Laguna Seca también, creo que fue que lo transmitimos. En Spa. La calidad del programa. Bueno, para... Carlos Gabriel ya tiene un 3.22.9. La calidad del programa para retransmitir esto, vemos píxeles como puños y hay coches que se confunden. De hecho, va muy bien, las cosas como son. Sí, sí, luego se ve increíble cuando lo ves por el stream, ¿sabes? Pero bueno, una cosa no quita la otra. Bueno, hemos bajado espectadores, solo tenemos 30. Ostras, tú. 31. Vemos ahí cómo se aparta. Están también nuestros compañeros alemanes. Y los polacos. 6. Nuestros compañeros polacos en el canal 8. Estamos viendo ahora, creo que es el Sin Race Free, el Aston Martin este. Correcto, el de Dunlop. Me está pidiendo Víctor el enlace al stream. Se lo estoy intentando. Dile que está en Telegram. Se lo estoy intentando pasar. Aquí está. Aquí está. Vemos que ahora mismo ninguno de los tres coches en pantalla han vuelto. Qué bonito el coche de Fran Sola que están poniendo en el canal 6. Bueno, nosotros, ¿qué? ¿Fran Sola? ¿Qué coche? Es lleva? Que no tenemos el plugin nosotros. Ya. Tenemos que comentarlo para mañana, tenerlo mañana, si no será un lío, tener que ir cambiando voy coche. Voy a comentarle a Lutz ahora. Ahora mismo, en este preciso instante. Puedes seguir hablando, aunque yo me calle. Estoy intentando procesar la información del hoy estoy tonto, no estoy fino. Y verás mañana con las pocas horas de sueño que tendremos, mañana yo según hemos cuadrado, he cuadrado el horario con Lutz, porque realmente tú no has sabido hasta... No vale dormir, Pablo me manda otro enlace del teaming. Lo conozco también, Pablo, pero gracias. ¿Qué teaming? El del join. Ah, vale. A ver, el Corvette este que está en pantalla, ¿qué es? Si alguno de vuestro equipo quiere subir, ¿no? Pablo, estáis invitados. Me ausento unos segundos. Vale, este coche sigue siendo el Wood, pero ahora acabo de cambiar. Aquí tenemos al RML Racing. La verdad que es un Audi muy bonito. Lo han pintado en azulito y en negro. Hay varios coches azules este año. Pero está muy, muy, muy bonito. Y... no sé en qué posición están rodando exactamente. Están justo delante del Wood.
Y a ver si los encuentro. He dicho que eran el RML Racing. Y el RML... están en posición décima. No está nada mal. Décima posición. Con un tiempo de 3.17. 3.17.7, concretamente. Y bueno, como comentaba antes, las horas de sueño que tendremos mañana serán unas 5 horas, más o menos 5 o 6 horas, si todo va como debería. Y bueno, aquí seguimos. Me comenta Tony Vargas, un saludo para él de 900 grados, que mañana intentará estar para retransmitir la salida. Serán, yo creo, unos cuantos ya. Está bien, que haya un par de ellos o tres para retransmitir. Y bueno, poco que comentar hoy en la quali. Realmente, hasta que no quede menos de media hora, ya vamos en el Ecuador, prácticamente una hora y 23 minutos de clasificación rodadas. Y de momento, sin demasiadas sorpresas. Voy a hacer un repaso de equipos españoles. Ferran no está. Que me tocará hacer el repaso a mí. A ver, comencemos. En el MP1, el primer equipo español es el JDT con Borja Millán, que está rodando en tercera posición. El segundo es el de MSRF2 Motorsport con Fran Morales en cuarta posición. Siguiente. Perdonen, se me ha parado el live streaming y... Siguiente es exactamente Marcos García, de Extreme Factor, que está en novena posición. Y luego, por último, en el MP1, Carlos Gabriel, de Tercap Motorsports Fórmula Errónea, en 14ª y última posición del MP. En el MP2, el primer LMP2 español es Rafa Venteo, rodando en cuarta posición de su categoría. El undécimo está Jorge López Solar en su categoría, que está corriendo con el equipo de MSRF2 Motorsport. Y justo después está Sergio Mengual. Con el... Perdón si me paro un poco. Con el Extreme Racers Endurance Team. Luego pasamos a los GTCs. El primer español es cuarto, Rafa Mora, de R Factor News Pro Team. El segundo español es... sexto, Miguel Vázquez, del Sim Race Free. Siguiente, Fran Sola. No te sé decir exactamente qué equipo ahora mismo, lo siento si me paro si... mientras busco, porque no tengo aún controlados los pilotos con su equipo. Fran Sola, del Gilles Racing, de GTE. Coche muy, muy, muy bonito. Después de Fran Sola ya tenemos a Juan Pérez, la posición 38 global, que si no me equivoco, y lo digo de memoria, así que me puedo equivocar tranquilamente, es del equipo de Alpha Racers.
Y después de Juan Pérez tenemos a Vicente Cuenca, que es de Extreme Factor. Y Team cerrando la tabla. Bueno, sigue la quali, estamos viendo al OGC. Lo he dicho bien. Team. Y aquí vemos al JDT, equipo español. El Audi blanquito, como decíamos. Con algunos detalles en amarillo fosforito. Por lo que anoche se le distinguirá bastante bien. A partir de las 7 de tarde que se oscurecerá. Y bien. 37 espectadores, un saludo a todos ellos. Aquí seguimos con el equipo de JDT. Publicidad Oreo. Qué ricas que están. Mamma mía. Le sigo otro el MP. No consigo de averiguar cuál es. Siendo azul la trasera pueden ser varios. Pero creo, al no haberla visto, aleta de tiburón. Que es... No. Creo que sí tiene aleta, que es el Feeder Sport Poland. Pero no lo puedo confirmar, Sí, es el feeder, aquí lo vemos. Ahora estamos on board con él. Aquí vemos su cámara, el número ahí arriba. Que se vea bien. Equipo polaco. De los franceses ahí, porque deben tener un piloto francés, si no me equivoco. Jimmy Dion. Muy buenas de nuevo. Buenas, Ferran. Vayan, visto el 214 muy bien. Es el mismo tipo de letra que el... Sí, pero que me refiero que ya lo han puesto aquí a posta. Y mira, creo que también está en el paso de ruedas, ¿no? Sí, ahí está, en la izquierda. Vale. Que creían que se viera, vamos. Bueno, ¿cómo vamos? Pues, bueno, he estado diciendo un poco cómo iban los equipos españoles. Bien. Y bueno... No va mal la cosa para el país. Tenemos buenos representantes este año. Hemos visto ahí cómo se controlaba. Creo que es Bogus. Creo que no han hecho cambio. Igual sí, igual estoy yo metiendo la pata. Es Cuba. Cuba Brzezinski. Que tenemos en pantalla ahora mismo. Compañero de la televisión también polaca, que lo tendremos comentando mañana. ¿De verdad? Lamento. Sí. ¿La gente se ha animado este año? Sí, un poquito, sí. El año pasado la verdad es que tuvimos que compartir la franja horaria, o sea, la retransmisión con todos los canales, o sea, los idiomas en general. Creo que ya hay gente que se ha prestado a retransmitir la salida, así que estarás acompañado. Dije... El año pasado estábamos en alemán, inglés, polaco y castellano juntos. Bueno, inglés, que creo que eras tú solo. No, porque había dos canales. El alemán era uno y luego estaba inglés y polaco en uno. Con inglés, español y polaco. Ah, bueno, sí, el alemán siempre... ¿Pero estás seguro que hay dos canales? Sí. Creo que nada que no. Bueno, como comentaba antes, el turno que haremos de noche será más o menos de 2:30, 4:30. More or less. Horitas comentando por la noche, haciendo un resumen de lo transcurrido. Then Ferran can still be commenting. Nada, luego Ferran podrá seguir comentando. Sigue sorprendiendo el tiempo que ha hecho David Busque. Yo me tocará dormir en ese momento. ¿Tú cuándo conduces hoy? Hoy en 20 minutos o así. 20 minutos. ¿Está ya Carlos con un 3.22.9 aún? No sé, se ha encontrado tráfico en las tres vueltas de tiempo que ha hecho. Una putada el tráfico, ¿eh?
Pero la verdad es que luego de noche es muy bonito ir encontrando tanta gente, si no te sientes solo. Las rectas como esta, que no tiene nada de iluminación, ir solo es como yo me iré a las 4:30 mañana, quizás un pelito más tarde, porque a las 6, creo, 6:30 tengo que coger el coche. Buah, pues yo, a mí me toca el stream siguiente, ¿no? El de las 8:00. Sí. Creo que aprovecharé también. Y luego a las 8, se conectarán Rafa y Adolfo. Ah, mira. De 900 grados. De Pro Team. Estarán dos horitas comentando. Adolfo Noriega y Rafa Mora. Y luego ya cogeremos el relevo Ferran y yo a las 10. Quieren continuar ellos. Hasta los dos últimos stints, ¿no? Y el último stint. Trompo. Depende de quién de nuestro equipo lo haga. ¿Ha sido Cuba? Sí, ha sido Cuba, pero sí. Este es el Extreme Factor GT, que van últimos. Bueno, ya irán mejorando. La carrera es muy larga. Sí, la verdad es que sí. Y si te ocurre cualquier cosa que te haga estar en boxes, es un peligro. Me estoy escuchando a mí mismo. He puesto la SimRace TV. Ah, muteado. Este comentarista es muy malo, Iván. Deberías echarlo. La verdad es que no sé por qué lo tengo aquí. Es bonito el Aston Martin. Vaya llamada se echa. Pam, 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 pam. Bueno, creo que a Laco no le parecería muy bien que la melodía de la film sonara aquí, ¿eh? Lo supongo solo, ¿eh? Pam, 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 pam. Jaskolski acaba de hacer un 3.16.066. Se coloca tercero, ha pasado Borja Millán, que tiene un 3.16.086. ¡Qué igualdad, eh! Sí, es increíble que en un circuito tan largo haya diferencias de 20 milésimas en la lucha por alguna plaza. Estoy viendo el streaming y la verdad es que se ve muy bien. Pero muy bien, ¿eh? Y encima se ve fluido, no se corta. También es que solo hay 35 espectadores ahora. Voy a spamear en esto. Y bueno, ¿qué tal ves a los equipos así de media tabla? ¿Tú crees que pueden hacer algo? ¿Tú crees que los de delante van a cometer errores o los ves preparados este año? Hombre, es que nunca se sabe si las conexiones aguantarán bien. Bueno, eso y, si los PCs aguantarán bien. Bueno, yo creo que de momento mi PC está diciendo que sí, ¿eh? Ha dado algunos sustos, pero bueno, de momento aguanta. Y ¿vamos? Claro, es que eso, nunca se sabe, lo de las conexiones, te puede ir muy bien y luego hacer plof. Sí, o que de golpe haya... Aiga. 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 Por Dios. Parece robato, ya. Sí, ha rompido la suspensión. Bueno, al menos no confundimos los doctores con médicos, ¿eh? Pisando césped, el coche. Hay que mandarle estos enlaces a Santi, ya. El Porsche RSA Project. No, mejor no. ¿Por qué no? Porque esto sería un cachondeo entonces por la noche. Y un saludo, ¿eh? Suerte que nosotros no tenemos soporte oficial de ninguna marca tipo Nismo para hacer sorteos, porque entonces aún se complicaría aún más la retransmisión. Si tuviéramos Reiza, permisos de Reiza por ahí. Hostia. Y hacer ahí unos sorteos, un par de sorteos, durante todas las 24 horas. Hay unas risas, ¿eh? Seguro que nos veía más gente. Seguro. Los sorteos siempre atraen a gente. Podríamos hacer un hashtag en Twitter, pero yo no estoy siguiendo Twitter y dudo que nadie me escriba a mí para decirme: oye, comentas muy mal. ¡Hala, trompo!
#24SRO. 24SRO. ¿24 qué? ¿24 minutos? ¿24 horas? HH. Ah. 24HLMSRO. Atención a la recorporación, no ha molestado. Parecía que era el Aston Martin de. Dejame un minuto. No, no me hace falta un minuto. El All Star Racing. Hay dos decoraciones muy chulas en GTE. A mí me parecen impresionantes, sobre todo el Jeep Racing, ¿la has visto? Plan black y negro con objetos. Luego la de All Star también es muy bonita, pero a mí, y estoy en, y es lo contrario a mi compañero de equipo, me gusta mucho la de Sim Race Free, la de Dunlop. Es muy bonita, queda muy bien integrada. A mí me encanta. Sí, es muy bonita. Pero la verdad, también me gusta mucho el Corvette, el de VRL Sim Racing. No es espectacular, pero no sé si lo podrás encontrar, si estará en boxes o algo. Pero es un Corvette amarillo, me recuerda a un Corvette que corría hace un tiempo. El Casport Racing, creo que era. ¿Qué equipo me has dicho? El VRLSimRacing.b. ¿Perdón? VRL. Es que se te ha cortado un momento ahí. B. Uy, aquí. ¿Es el Pro Team? No lo sé. Va sin defensa trasera, parece. Ese es el Pro Team. Sí, sí. Parece que va sin el. La parte de atrás. ¿La habrá golpeado alguien? ¿Habrán hecho otro? ¿Quién sabe? Cámaras más malas tiene este mod, por Dios. Sí, bueno, es para. Aquí pues, vemos. Parece que la rueda trasera puede ir pinchada, a ver si entra el asfalto. De onda es que sí que va pinchada. Sí, pero la trasera a la izquierda. Polar, sí, sí, va pinchado. Y va sin morro, bueno, sin el capó. ¿No se ve el motor? No, es que ha desaparecido, se ha ido. En verdad sí que se ve, si lo ves en el stream de HD, es eso negro raro, pero no lo han modelado bien. Una pena, el equipo de R-Factor Ríos. Bueno, no, una pena, pueden volver a boxes perfectamente y volver a salir, no es eso. Aquí tenemos. Ah, sí, el que. Y a Carlos detrás de él. Sí. Doblado, bueno. Uy, 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 uy. Sustos. Menudos dos sustos, tanto de sí, Carlos sí. Como de. Del coche de GT. El Jill Racing. Esta gente corre en Sim HQ, ¿verdad? Sí, también corren en Sim HQ. Creo que corren con un skin Rodman, si no recuerdo mal. No, no son los que corren con un pescador rojo y el casco de Gilles Villeneuve. Ah, sí, correcto, correcto. Vale. Son españoles. ¿Seguro? Sí, Alberté, perdón, Eli Alert, Francesc Matallana, Vincent sí. Simeon y Franz Ola. Bueno, son catalanes, parece ser todos. Hala, ya lo has decidido. Parece ser, Saludo a ellos, nos veremos por las CES algún día en Daytona, seguramente. ¿Tú estarás? No, pero da igual, vosotros sí, si corréis. Pero nos veremos en Daytona, tú estarás o nos... Yo miraré algún stream si hay. ¿Qué troll es el Ferran? No, mentira. Y bueno, en el MP2 no mejoran los tiempos, los tres primeros. Dial of Love, Grig. Ha mejorado tiempo Ronnie, Ronnie Angel. No, sigue con el 3.14.4. Me lo marcan en rojo. Ya, yo también, a mí también quiero decir, pero lleva un buen tiempo con el 14-4. Primera chicane, ahora pasa por el puente Dunlop y hacia la segunda chicane. Y cambiaremos de coche ya. ¿Qué has puesto? El All-Star. ¿El siguiente? Race. No puedo poner el coche que quiera. Ya, pero bueno. ¿Qué posición ruedan de GT? No te sé decir, Ferran. Es que... No tenemos las mejores tecnologías. No, no, y se me ha vuelto a perder el live teaming. Vamos por delante el Porsche del equipo ORM Corse. Y detrás el feeder, creo. O el Lola que quería ser Peugeot. Diría que es el Lola, el KRSSR Motorsport. Correcto. Ahora mismo estamos viendo que están en boxes Patrick Jaskulski, Fran Morales. Aquí vemos este Porsche Hersing, que me parece precioso. Sí, el que te decía yo, el de ORM Corse.
Bien. No, KSM Sim Racing. Ah, sí, hemos cambiado de coche, vale. Sí, el del coche morado y amarillo fosforito. La verdad que me parece precioso y se mete a boxes sin cambiar. Sí. Bueno, pasamos a P2s. Sí, el Witchwood creo que es. Sí. No. No, es el Sim Racing PL, el Race War. Los polacos. Correcto, hay mucho polaco también, ¿eh? Tenemos un Board. Son chulísimos estos coches, pero este Porsche es demasiado cuadrado. Y la Board es... Villa. Veremos a ver cómo traza la siguiente curva. Y la curva rápida antes de Indianapolis. Una curva muy complicada. Qué bien, qué bien. Ahora vemos cómo llega Indianapolis. Una curva que tiene un peralte bastante fuerte. Sí, pero se ve muy bien, ¿eh? Tiene un peralte muy curioso, es muy potenciado. Tienen un canal de Twitch ahí en delante y me imagino que estarán retransmitiéndose lo que están haciendo. A ver si tú consigues leer lo que pone. Pero bueno, eso es entrar en el juego. Barra Rad, aquí los tenemos. Barra baja. ¿Tú no querías hacer un invento de estos? Lo tengo preparado para mañana. Ah, vale. Para mañana. Pues ahora es la competencia, ¿eh? Mañana estará todo preparado. Vemos en el coche este lleva el logo nuevo de las 24 horas. Muy bien integrado. Pero a mí yo prefiero el tipo también, el más clásico. Y estamos en el MSRF 2 Motorsport. Sí. Delante está ese sí, el Feeder Sport Poland. Bueno, sí, está el Sim Racing PL, ese es el canal de Sim Racing PL, pero solo estarán on board durante la carrera. ¿Y hoy? Hoy no, vale. Solamente durante la carrera y con el R-Factor... No se le va a ver a él, solamente se verá a él conduciendo, vamos, no se le verá a él conduciendo como persona física. No, solo el R-Factor es... Entran boxes los coches que tenía por delante, así que tendrá vuelta limpia ahora si no sale nadie. Llega la chica en Ford, entra por meta, bueno, ha cambiado la meta, no está aquí al principio, está al final de todo, de la salida boxes. En 15 minutinos me tocará irme, porque me han comunicado que Carlos quiere estar hasta las 10 porque le acaba de dar una Aston Martin. Vale, acaba de salir Carlos Gabriel de boxes. Salía detrás un Aston Martin, el Escape Masters. Bueno, nos cambia de coches. Ahí está Carlos. Algún tráfico. Esta es la cámara de TV. Vemos cómo pone que es un prototipo 1. Lo deja claro, ¿eh? El skin. Esta cámara parece que lleva la bandera de Alemania prácticamente. No sé, no me acuerdo casi está en este orden. No. Es. Está, no, creo que sí, está bien, ¿eh? Bueno, sí, si la miras, dejásemos de la derecha del coche. Ah, no. Y si le miras. Negro, así, rojo, amarillo. Negro, rojo, vale, me ves. Oh, piso césped, se va a la arena, corta la primera PlayStation. Carlos Gabriel. Arrotando la presión de la TV. En verdad es muy bonito el Audi. Tiene skin, ¿eh? Coche muy bonito. Lucho no me contesta sobre el plugin, espero que me lo ponga para mañana. Le pondremos una reclamación en el foro. En vez de reclamar que no sé quién se ha dado o que no sé quién ha cortado, no. Queremos plugin. Para poder cambiar el coche que queremos. La verdad es que si no es una putada, con perdón. Sí, es muy útil porque pones la posición de que está en R-Factor y ale. Buah, mira, fíjate en velocidad y en aceleración. Sí, los LMP1 son muy superiores a los LMP2. Vemos cómo tocan el suelo, ha puesto las luces, no va en vuelta, pero bueno. Vamos a echarle la bronca a Carlos hoy. Han corre una curva muy difícil, la trazan muy bien. Ha forzado mucho el piano exterior. Sí. Y se dirigen por la recta hacia Indianapolis. Veremos si Iván nos deja una vuelta. Pero bueno, con las luces estas no se puede apreciar bien la trazada porque la cámara frontal no existe, el coche. No existe. Aquí va el vértice rápido. Sí, pues
vemos cómo frena en mitad del vértice y se tira a Indianapolis por interior muy bien. Ha salido quizás demasiado lento. Llega Arnash. Bueno, vas por la cámara de fuera, no se puede apreciar también. Ha derrapado algo en la salida de Arnash. Y ahora nos dirigimos al primero, los primeros vértices de las Porsche Curves. Lugar donde se chocó Loic Duval en la FP1. No se chocó en las kart. No, bueno, en la entrada de las kart, el vértice lento, debió tocar césped, ¿sabes? Es el segundo vértice este. El siguiente también es muy rápido. Muy rápido. Y aquí, si te abres demasiado y tocas césped, te vas al muro. Te vas al muro, no puedes hacer nada. Y esta Mansión Blanche. Mansión Blanche, y estas son las cars, Iván. Yo creo que se la pegó en Mansión Blanche. No, en la de antes, en el cuarto vértice. Llega la primera Ford Chicane. Ahora aquí no se puede apurar mucho el piano, en la segunda sí. Pasas por fuera. Lutz dijo que el asfalto se puede aprovechar. En el briefing habrá manga ancha en esa curva. Y llega a la frenada para la primera curva. Tráfico. Chicane Dunlop. No puede doblar. Doblar a un GT también es muy difícil si le enganchas solo en frenada. Este es el era muy difícil doblar ahí. Yo hubiera levantado ya esta vuelta desde el principio porque ahora lo va a tener todo el sector. Bueno, todo el sector le va a pasar ya. Le va a pasar antes de la. No. Antes de Teterrus es muy arriesgado. Sí, ya te digo yo que sí, porque encima se salió un poquito. Muy arriesgado, este doblaje. Bueno, va muy bien. Pisa piano. Uf, esto sí ha sido arriesgado. Vemos como de hecho le ha recortado tiempo el. ¿Qué es el MSRF2? Sí. Le ha recortado algo tiempo en esa zona. Pero ahora se lo devuelve. Y ahora mismo el live teaming se ha vuelto loco como si se hubiera petado el server. Tenemos 1 hora 48 de quali. Sí, yo entraré. Yo entraré ahora en 10 minutos. Y creo que alguien se ha accidentado, por ahí detrás. Sí. Se ve humo, se ve un coche, diría que era el MSRF. Sí, era Porsche. De MSRF2. Estaré 20 minutos más o menos en pista. Y ya. Carlos hasta el final. No, querré entrar otra vez, así que prefiero que entres tú, porque si se entra Carlos se va a picar. Ah, bueno. Ahora mismo no sé los tiempos de la gente. No me marca ningún tiempo. Ha entrado muy fuerte, O sea, las PlayStation son muy bonitas, pero son muy complicadas. Vamos por delante, cómo va a alcanzar al Aston Martin del Team OGCGT. Y bienvenido, ¿quién haya sido? Bienvenido, Benjamín. Bienvenido, Benjamín. ¿Qué tal, cómo estamos? También conocido como Venus. Sí. Hey, buenas. ¿Qué tal? Muy bien, viendo el streaming que estáis haciendo, magistral. Gracias. Muchas gracias. Hay un coche delante, es un morro, ¿verdad? ¿Cómo os va a vosotros, Vengus? Pues de momento hemos tenido ahí una incidencia con uno de los pilotos que iba a disputar la quali, que está sin internet. Buah. Y bueno, y tenemos otro compañero ahí defendiéndose muy bien. Bien, nos alegramos que se solucionen problemas en parte entonces. Buah, toca ahí Carlos un trozo de coche, vemos que es el Porsche del RSA Project. ¿Es la primera vez que hacéis una carrera tan larga o ya habéis corrido algo de este estilo? No, la verdad es que no, nos estrenamos. Tenemos dos equipos, uno en el MP1 y otro en GT, y nos estrenamos en carreras de resistencia, así que con ganas. Muy entretenidas, os le cogeréis el gusto y al final solo correréis resistencia. Sí, tenemos dos equipos con gente muy comprometida, han entrenado muchísimo, así es que bien. Está tocando Lutz, nos ha puesto el Event Flyer, no sé qué ha pasado. Yo tampoco sé qué ha pasado, la verdad es que... ¿Ha salido del server? ¿What? Pues bueno, a ver, un momento. Bueno, ¿y cómo ¿Y os veis para mañana? ¿Se escucha el streaming? Creo que se ha petado el server, Sí, ha caído el streaming, sí. No, el streaming se sigue escuchando. No, el server creo que ha caído entero. El server quizás sí, pero... Ah, no, está Lutz, está Lutz saliendo, nos va a poner el plugin. A ver si es verdad. Sí, mira, lo se va plugins. Oh, qué grande es. Grande, Lutz. Lutz, te queremos. No creo que estés entendiendo nada, pero... Ya.
I love you. Mira, ahí está el Racecast. No sé qué está haciendo, pero... Se está liando un poco. Bueno. Aprovecho para preguntar, que no he podido asistir al briefing. Tema RFScan, ¿tienen que subir el log todos los pilotos? Solo el piloto que consiguió el mejor tiempo de los 5 mejores equipos de cada categoría. La virgen. Okay. El piloto que consiga el mejor tiempo de los 5 mejores de cada categoría. Correcto. Ok. Estaba buscando en el reglamento y no lo encontraba. No, lo ha contado en el briefing. Hay un Fungen, ahí está. Creo que ya... el tube style también. ¿What? Sí, es que el tube style es lo que para que se vea el overlay en la pantalla. Uy. Ah, sí, vale, ya te entiendo. A ver, mi perro me está recomendando que le ponga agua, si no me va a molestar. Nos va a ver, nos... Bueno, hacía mucho que no veía yo este menú, ¿eh? Ya, el tube style. Ahora vengo, chicos. Hacía mucho que no veía yo este menú del TV Style. Bueno, de momento nosotros no vemos nada en el streaming. No, vosotros no sé qué veréis. Si veréis la imagen, probablemente veáis la imagen de Le Mans. Sí. Y eso para mañana, ¿cuál es vuestro objetivo? Terminar, me imagino, como el de todos. Pues sí, en principio terminar, coger experiencia. No esperamos quedar en X posición. Pues... en nuestra primera carrera de resistencia y nada, coger experiencia y para los siguientes años poder dar más guerra. ¿Tenéis pensado dar el salto a la resistencia en R-Factor 2? ¿En un tiempo corto? La verdad es que no, en un tiempo corto no, porque como bien sabes, solo nos basamos en R-Factor 1. De momento no tenemos previsto el salto, pero bueno, todo se andará. Yo, Ferran y yo ya hemos corrido resistencia en R-Factor 2. Bueno, tú no has llegado a correr más que carreras cortitas. Y la verdad es que... A ver, lo malo de R-Factor 2 es que no hay una build lo suficientemente estable aún. La última, yo estoy probando esta tarde así a escondidas un poco de todo el mundo. ¿Ha salido hoy al final? No ha salido la última build, pero ha salido un stable para testear. Ah. Y el Regime plugin en la última build, la 660, fallaba bastante y claro, a la que te caías por cualquier motivo no podías volver a carrera. Bueno, creo que ya tenemos el R-Factor preparado. Sí, dentro de poco volverá. Ahí vemos al lado las posiciones, corre... bueno, vosotros no lo podéis ver aún. Ah, no. Yo hablo porque estoy viendo el... Nosotros sí, nosotros ya lo vemos. El programa padre este que se y diría. Bueno, yo me iré, pero os dejaré aquí con estos dos. Los dos tienen nombre. Con Ferran y con Benjamín. Y bueno, pues te desearemos suerte. Me voy ir yendo ya para poder ir entrando con relajación. Vale, mucha suerte. Así que venga, un saludo a todos. Vengo, si quieres ver, que te explique Ferran. Donde estarás viendo por la retransmisión. Gracias. Hasta luego. Pues nada, Vengus, ¿cómo lo lleváis vosotros? Aparte del problema de hoy. Pues nada, bien, mejor de lo esperado, cogiendo experiencia, todo nuevo para nosotros, sprint tan largo, los que disputaremos mañana, de 2 horas más o menos. O sea que bien, bien, con buenas expectativas y sin marcarnos. En el MP1 estáis bastante fuertes. De hecho, bien. A ver, ¿qué posición estáis ahora? Está Cristian David, ¿no? En coche. Sí, Spice, sí. Estáis novenos. Está nada mal. 3.17.1 es un tipazo, ¿eh? Para ser primer año. Nosotros sí, el segundo íbamos horrible, salvo Iván. Yo como estoy con los GT, la verdad es que los tiempos de los P1 me pierdo un poco. Bueno, en GT más complicado, hay mucho más competencia práctica. Es por lo que he estado viendo, en diferencias de tiempos son más pequeñas. Porque está el primero en 40... Bueno, están los 2, 4, 6... 7 primeros en el mismo tiempo, en 6 décimas, y acabo de volver a perder el live teaming. Sí, sí. Me está dando una rabia. Va y viene, sí.
Y ahora mismo no sé si está Lodge en el de esto. Y como ahora, está en alemán, como está en alemán, no sé si no sé ponerlo en acción en el live teaming. Ahora han vuelto ya los tiempos. Sí, pues están los 7 primeros en 49, el primero en 49.3 y el séptimo en 49.9. Y luego hay una diferencia de 4 segundos aproximadamente entre los demás, pero bueno, supongo que es reducible porque he visto gente, no me ha parecido ver a 54 en otras cuales, no me he fijado mucho tampoco. Pero... A ver, Lutz, por favor, que no me entero de nada en alemán. Ahora, ya lo he puesto en directo. Jeje. Y ahí, en teoría, ahora va a cargar la imagen. A ver, a ver. Vale, correcto. Estamos en un LMP2. Vamos a cambiar a coche. Parece. Mira, vamos a ver el Timo GT. Con el Aston Martin este blanquito, verde y azul. Está muy bien decorado. Al final, ¿quién ganó? ¿Quién pintó estos coches? Pues el de P1 lo hicimos un concurso en la web, que podían presentar diseños toda la gente de nuestra comunidad. Y el de P1 lo ganó Tito y el de GT yo mismo. Ah, mira. Hubo ahí una votación. El de GT a mí me gusta mucho, así en rojo y negro. El del MP1 es más oscuro, va a costar mucho verlo de noche. Claro, esa era la idea. Marcamos colores fijos para identificar a la comunidad y todo eso, y se buscaba sobre todo que no fueran colores oscuros para que por las noches no tuviera mala visibilidad en pista. Pero bueno, el P1 ha quedado un poco más oscuro. Un poquito. Sí. Pero bueno, vamos a cambiar de coche, vamos a buscar un P1 más rápido hacia atrás. Ya, vamos a ver el líder de la categoría. No sé quién está conduciendo ahora mismo. Es Ronnie Hangel, que lleva ya 2 horas conduciendo el coche. Se ha hecho un 3.14.4 y la última vuelta ha hecho 3.14.6. Hace los 14 como quiere. Sí. Y de hecho le saca 1.3 al segundo de momento. Y Fran Morales ha bajado ya al 15.9. O creo que ya tenía 15.9, no lo sé. Mi memoria no da para tanto ahora mismo. Va como un loco, ¿eh? ¿Has visto cómo pisa piano ahí? Sí, sí, sí. Impresionante. No se corta nada, ¿eh? No, no. Y además es lo que ha dicho Lutz en el briefing, que van a dar algo de manga ancha en los límites del circuito. Y más que la línea blanca será mantener 2 ruedas en asfalto. Claro, hay algunas curvas, como la salida a la última, si te has fijado. Que el asfalto es bien 2 metros más. Oh, el accidente, el Alfa Racers. Lo podéis esquivar sin problemas. Pues en la última curva, el asfalto da para 2 metros más de lo que es la pista en sí. Ha abortado vuelta, creo. Ronnie, sí, ha abortado vuelta. Le ha pasado un Audi, el Audi de. El RML Racing. ¿Has visto que hay un spotter guide? Que hay los coches con los nombres de los pilotos y tal en la portada de la web. Sí, señor, sí, sí. Igual que en Le Mans Real, sí, sí. Sí, es una currada muy grande, ¿eh? Sí, sí, sí. Ha cortado la chicana aquí. Ha dejado. Vamos a ver otro coche que le hemos llevado mala suerte. Ay. ¿Caso esto? Pues nada, te voy a dejar, Ferran. Trabajo sensacional. Me recuerda Eurosport en las 24 horas reales, que por cierto os mencionaron en Twitter. Sí, los comentarios, bueno, que vais dejando. Más bien me hice yo que me mencionaron un poco. Mandé un saludo. Sí, sí. Ferran 122, digo, ¡oh! Esto lo conozco. Sí, sí. Madre, son costumbres de cada año ya. Sí, sí, sí. Pues nada, voy a volver con los compañeros y nada, un saludo. Mañana conectamos de nuevo y vamos comentando cómo va. Vale. Venga, gracias, Ferran. Un saludo igualmente. Saludo.
Pues nada, seguimos. Está en pantalla el Aston Martin de Sim Racing PL. Pues eso, seguimos viendo el Sim Racing PL, el Aston Martin que ahora mismo diría que va cuarto. Jaskulski, cuarto, 3.16.066. No sé si está rodando en tiempo, no lleva luces, por lo tanto puede estar o no puede estar. Por el briefing comentaron que las luces solo se pueden llevar si estás haciendo tiempo, pero tampoco es obligatorio. Es personal. Yo personalmente cuando voy en vuelta hay algunas sombras que molesta la trazada y por lo tanto pongo las luces. Pero se puede rodar perfectamente sin. También este año han limitado los flashes, eso que se hace con las luces para indicar que vas a doblar. Fíjate, ahora que alcanza un coche, ha puesto las luces. Jaskulski, o. Sí, es Jaskulski quien está rodando. Y han limitado los flashes porque. Hace una. Buenas, Marcos. Buenas. ¿Tal? Bien. Bueno, pues un poco de ayuda. También va a subir Víctor ahora, me ha dicho. Bien. Tenemos tres para comentar un rato. ¿Cómo vais vosotros en el MP1? Estamos novenos. ¿Cómodos? Hemos tenido un accidente con un GT que se nos ha cruzado. Ah, bueno, es bastante típico. Pero accidente que hemos dado dos vueltas de campana con el coche. Bueno, por suerte aquí los mecánicos son rápidos, Pues sí, la verdad es que sí. Quedan 56 minutos de clasificación. Bienvenido, Víctor, a la retransmisión. Muy buenas tardes. Bueno, parece que no se le escucha bien. Vuelve a saludar, Víctor. Sí, ahora un poquito mejor. Un poquito. Del todo. La pole parece sentenciada ya desde el primer minuto. Sí, ya parece que está dado todo. Le saca bastante diferencia al segundo. Sí, le saca 1.3, es una barbaridad. Hemos visto más equipos que hacían 14 en las qualis, ¿verdad? Sí, la verdad es que hemos visto bastantes equipos que están haciendo 14, pero ahora no se están mostrando. Ahora Fran Morales ha hecho su mejor. Su última vuelta ha sido su mejor vuelta, por lo que me marca la streaming, a no sé qué me vaya mal. Yo creo que a lo mejor están esperando al final para dar la baza. Sí, a hacer un tiempo en el último momento y que nadie puede responder, pero. Exacto. Si todo el mundo hace lo mismo, pues. La pista es otra basura. Sí. El Notox Racing ha ido a dejar claras las cosas del primer minuto y. Y ha sido impresionante. Primer minuto, mucho tráfico, porque no sé si te has fijado los primeros 5 o 10 minutos, que es que era tráfico constante la pista. Sí, yo cuando he salido a pista he encontrado pilotos cada. No sé qué decirte, cada kilómetro tenía un piloto. Es bastante. Buah, hemos visto ahí el derrape, qué control. Madre mía, la Sports. Bueno, el Indy S, no sé si estamos viendo lo mismo, supongo que sí. Puede que sí, no lo sé. Es que como hay varios canales, yo a veces me lío y no sé si, como los tengo muteados, no sé si estoy viendo el mío o da casualidad. A ver, vamos a hacer una prueba. Correcto, estamos viendo el mismo. Vamos a cambiar de coche. Ahora un Audi, el JDT, el de la publicidad de Oreo y el coche blanco. Ya fíjate ahora que está tomando la PlayStation 2. Las curvas son complicadas, si te pasas un poquito. Mucho. Vemos que ha tocado. Se ha pasado un poquito y ha salido bien. Ha controlado. Y vemos otra vez el Aston Martin del Team OGC GT. Quieren chupar cámara hoy, No lleva skin, ¿no? Sí, sí lleva skin. Es blanco. Con el lateral negro. Y un monigote que no distingo. También tiene una franja amarilla y una gris. El otro día no habían bastantes coches como me llevaban los skins. Sí. Nos ha puesto ahora que estamos en la Sim Race TV. Le ha ido la pinza al TV Style. Eso le ha ido bastante. Está delante del JDT, el Aston Martin de
Pulse RFDT Motorsport. Ahora ya está detrás. Ha dejado doblar muy bien. Y si os fijáis, Suiza, aparte de estar por los exteriores del circuito, están muchos coches ya que es patrocinador oficial. Y bueno, me reclama mi compañero para hacer de spotter, así que os dejo vosotros dos al mando si queréis. Víctor, Víctor, me pido una cosilla. Uy, accidente, accidente de GT. Sí. Accidente de GT, no sé de qué piloto es porque no tengo el live. Es el Porsche de RSA Project, porque es un naranjito, pero no sé, no sé qué piloto era. Uy, no me... se le ha ido en las Porsche. Sí. A ver. A pobre Víctor le tengo que pasar. No, yo también tengo que pasar, que mi ordenador me está haciendo basta ya que he mirado las temperaturas y vale. No vaya a ser que tengamos un accidente la mañana. Pues lo que hagamos, lo que hacemos como... Bueno, Marcos, tú puedes seguir viendo el de esto, comentarás con algo de retraso porque lo ves sobre el live como sobre el stream ya hecho, pero te puedo dejar un rato aquí porque Iván me va a necesitar eso, 20 minutos no más. Lo más seguro es que me vaya para abajo porque estaba de ingeniero de Emiliano. Vale, pues nos despedimos por ahora y cuando y lo dejamos luego, en imagen, pero sin comentarios. Luego volvemos. Sí. Nos vemos en un rato, 20 minutos máximo. Saludos a todos. Hasta luego.
Thank you.
Thank you.
Pues nada, esto ha sido todo. Ha terminado la quali. Lamentamos no haber terminado la retransmisión. Tuve que hacer de spotter para Iván. Ha tenido ciertos problemas, no he podido subir antes. Y bueno, la pole final ha sido el Notox. Segundo, lo he vuelto a perder. Life Teaming. Pero bueno, lo hago muy, muy fácil. Primero el Notox. Aquí lo vemos. El poleman de hoy, Ronnie Heinkel, 14-1. Un tiempo brutal. Segundo, Jimmy Dion con el Peugeot del Feeder Sport Poland. Ha hecho 15-1 a un segundo del líder. Tercero ha quedado Jaskulski con un 15-7. En P2 ha hecho Pole Puczke, 23-8, el tiempo del principio. Shadow Flav ha quedado segundo. Última hora, aquí el MP2 es. Perdido Life Teaming otra vez. Me da una rabia esto, brutal. Y bueno, si los chicos de Stream Factor quieren subir, querían despedirse también. A ver, 15 Puczke, 16. Se está yendo la gente del server. Ha terminado ya la quali. No os puedo decir ya quién ha quedado porque se me han movido toda la gente ya, porque empiezan a salir y entrar del server. Mañana por la mañana a las 2 es el briefing y a las 3 menos 10 empezará la carrera de la vuelta a formación y tal. Entonces diremos el orden de salida, tontero. Y haremos un breve repaso a los tiempos. Ha dado de mucho, menos la pole del MP1. Esto es todo, chicos. Nos vemos mañana. Un saludo. Iván, ya cerrado. Bueno, estoy intentando cerrarlo. A ver, tráelo, cierro yo. Para. Vale. A ver. I'll connect. Cierra el juego. Bueno, lo cierro yo. Aquí quiero broadcast.